Son los manifestantes que han cortado la estación de Sants de Barcelona la pasada tarde. Salen por las puertas de emergencia. Durante horas han provocado importantes retrasos, dejando a muchos viajeros dentro del tren. Si nos da un infarto, ¿qué hacemos? ¿Eh? Allí ni guarda, ni de escuadra, ni mozo de escuadro, ni nada. Y ahora llego y pues, quiero cogerme el tren, no puedo cogerlo. ¿A dónde me voy yo? ¿Quién me lleva a mí a mi casa? Todo comenzaba poco antes de las 5 de la tarde. Unas 400 personas, en su mayoría estudiantes, se colaban en la estación y bloqueaban las líneas de alta velocidad. Desde ese momento no ha podido entrar ni salir ningún AVE y la tensión entre usuarios y manifestantes era evidente. ¡Sois todos niños! ¡Niños, niños! ¿Dónde están los niños? Dos horas para llegar a casa. ¿Eso quién me lo paga? ¿El Puigdemont? Horas más tarde llegan los Mossos. Algunos viajeros les gritan. Poco antes de las 10 de la noche, los manifestantes deciden abandonar las vías ante la mirada de cientos de viajeros frustrados. Pero la concentración sigue en el exterior. Situación similar en Girona. Aquí los manifestantes han bloqueado la circulación durante todo el día, incluso a ritmo de batucada. Al igual que en la ciudad condal y a la misma hora, el servicio ferroviario volvía a la normalidad.